Holis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azur Rocío del Águila y hoy les traigo un nuevo video. Como lo han visto en el título, hoy vamos a estar reaccionando a otra banda de K-pop de Argentina, que a raíz del video de Chaos, que si no lo vieron lo pueden ir a ver por acá o por acá, no sé dónde va a aparecer. Hubo gente que me recomendó para que las reaccionara a estas chicas, que también es un grupo de chicas argentinas, que se llaman Explode. Busqué y dije, bueno, voy a reaccionar a su tema más viral, que también se llama Explode, igual que la canción. Así que, bueno, no sé, vamos a ver con qué nos encontramos. No sé si lo pronuncié bien el nombre, pero bueno, si este video les llega a las chicas, les mando un besote enorme y espero que esta video reacción les guste mucho. La primera, diosas totales las cuatro chicas, son hermosas. Tengo que reconocer que hay algo que no me gustó mucho, la parte del rap. No me gustó. La verdad que en comparación con lo que vengo escuchando, me gusta mucho más cómo hacen la parte melódica y todo eso, me gusta mucho más la parte del rap. No es lo que más me gustó hasta el momento. Me gusta también el tema de... Pensé que se me había cortado el video. Como decía, también me gusta mucho el tema de el ritmo que tiene. Puede ser una onda medio reggaetón o yo la estoy medio flasheando. Como que me da una onda más reggaetonera. No sé si eso está muy... O sea, no sé si tiene mucho que ver eso con el K-pop. Siento que toman ciertos rasgos con el K-pop, pero no sé si esta banda está inspirada o hace K-pop. O por eso la estoy flasheando, porque acuérdense que yo del K-pop no tengo mucha idea. Entonces, más o menos con lo que fui escuchando, trato de llevarlo por ese lado, pero... Ay, no sé, me dio como una onda reggaetonera, como que me dan ganas de bailarla en el boliche, no sé. Pero bueno, también me gusta la producción que tienen. O sea, obviamente hay producciones que por ahí tienen más plata, otras no tanto, pero me gusta la producción que tienen en este video. Me copa porque aparte jugaron mucho con lo visual y eso está muy bueno. Pero bueno, sigamos, porque no terminó acá. I'm your go, make it slow. You cannot handle all my flow. No hay nadie que nos pueda imitar. Dicen ser las únicas y no es verdad. Siento mi calor, no hay nadie mejor. Eso es superior. Si te atreves, come and take it. Juego letal. Si conmigo tú quieres jugar. Ay, chicas, la ambientación del video me encanta. Me encanta todo el fondo, no sé dónde es, pero me re gusta. Me gusta cómo están lookeadas. Creo que hay una que siento que es la que más me gusta a mí, que es la de las dos colitas, que tiene verde. Tiene una voz impresionante y nada, tiene una presencia escénica espectacular. La parte de ella que acaba de hacer de 100, que es como medio así como rapeado, sí me gustó. Me gustó mucho más. Pero me gusta toda la puesta así. Yo a veces siempre digo que mucho, a veces... Más es mucho para un video. A veces también menos es más. Pero en este caso como que va todo de la mano y me re gusta también. Y me gustan hacer los luquetes, que como siempre digo, tienen que haber una relación entre todas, pero cada una con su estilo. Sigamos. Come and play right now. Mi luz
Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de lo que acabamos de ver? Yo siento que es un grupo que no sé si arrancó hace poco, por lo que puedo llegar a ver, sí. Obviamente es todo un sacrificio y hay todo un esfuerzo atrás, no nos olvidemos de eso, no dejan de ser chicas con sueños y con la idea de poder triunfar en la música, que ojalá que lo puedan hacer. A mí la verdad que el video en general me gustó mucho, todo el concepto visual, los outfits que armaron, cada una con su estilo, pero eso me gustó mucho. Puedo decir que la canción no me gustó, o sea, a mí, como que ese, no sé si, como que no logré entender si era como reggaetón o si también eso era pop, no sé, como que me mareé un poco por ese lado con el ritmo de la música, como que no entendía mucho. Pero la verdad que en general después estuvieron bárbaras. No sé si arrancaron hace mucho o arrancaron hace poco, no importa. Métanle, síganla metiendo. Obviamente yo siempre todos mis videos los hago con mucho respeto y con mucho amor. He leído comentarios en los videos de ellas que por ahí las criticaban o cosas así. La chica de las colitas verdes me parece que tiene una voz espectacular y tiene una presencia escénica impresionante. Pero bueno, nada, la verdad como que no me convenció del todo, pero bueno, como te digo siempre, son gustos, puede pasar. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho, les mando un besote enorme. Suscríbanse al canal, denle me gusta, coméntenlo, a ver qué opinan, qué les pareció a ustedes. Y también, si quieren, pueden dejar canciones abajo para que las sigamos reaccionando. Compártanlo, que eso a mí me ayuda un montonazo. Síganme en mis redes sociales que van a aparecer por acá por la pantalla. Y abajo en la cajita de descripción tienen el link donde van, lo tocan y me siguen directamente. Así que bueno, gente, nada, les mando un besote enorme y como digo siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!